reported mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is stupid. MAFRE presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Deja de ver la pantalla un rato. ¡Mira qué buen día hace! Necesitas un descanso visual. ¡Descanso visual! ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Saludos a todos y bienvenidos a otra jornada de esta maravillosa SL Masters de Warcraft 3. Nosotros que empezamos ahora sí con la última puntada de esta fase de grupos, de este grupo de Decider, que Doki decidirá los últimos dos jugadores que acompañarán a los hermanos Moreno Durán en esos playoffs. Sí, hoy, entre hoy y mañana veremos este grupo y, como bien dices, dos jugadores que están jugando todos, están jugando el pase a los playoffs y el poder llevarse también algún premio económico, así que bueno, vamos a ver qué tal. Hoy es el primer día, toma de contacto, pero los partidos son muy importantes porque recordemos que con dos partidos ganados seguidos te plantas ya en los playoffs y ya te aseguras esa por lo menos cuarta plaza de la competición que tan importante es para la siguiente temporada, si es que la hay. Eso es. Ahí tenemos en imagen el grupo Decider. Hoy vamos a tener dos mejores de tres, ese Torrente contra Smoshy, Mirror Elfo, que ya está en marcha, y luego Blaze contra Powy, otro mejor de tres que veremos hoy. Lo que decía Doki, ganas dos partidos, te cuelas en los playoffs. Pierdes dos partidos, a tu casa. Se acabó la SL Masters para ti. Así de simple. ¿Sí? Y así de trágico también. Y ya estamos en partida. Hemos empezado ya con la primera partida entre Torrente y Smoshy. De hecho, es el partido que más hemos visto, porque es la tercera vez que se enfrentan estos jugadores. Se enfrentaron ya en el, si no me equivoco, en el grupo B. Ganó el primer partido 2-1 Torrente. Extremis, muy, muy justito ese enfrentamiento. Cualquiera de los dos jugadores se lo podía haber llevado. Y luego en el Loser Bracket se volvieron a enfrentar y Torrente ahí sí que demostró tener un poquito más de ventaja que es un poco más favorito y cumplió lo esperado. Sí, no, incluso Smoshy que le comentaba, ¿no?, en el chat de la propia partida, le daba las gracias a Torrente por haberle enseñado. Yo creo que tiene una relación un poco Padawan maestro, ¿no, Doki? ¿Tú que les conoces sí. bien? Sí, es como dices, ¿no? Smoshy le tiene muy en estima, sobre todo a Torrente, porque ha aprendido mucho de él. Es un gran amigo suyo y juntos siempre suelen hablar, ¿no?, del juego y mejorar entre ellos. Es que, como bien dices, Torrente quizás es un poco más figura para Smoshy y bueno, además son amigos, así que bueno. Importante también. Están atacando a las tropas de ellos un jugador para enfrentarse en el partido. Vemos que Torrente ha salido a algo un poco diferente a lo que solemos ver, ¿no? O Rarum, vemos una Potemi, una sacerdotisa, pero yendo a arqueras, no a cazadoras. Sí, sí, curiosamente Smoshy está haciendo exactamente lo mismo. A sacerdotisa de la luna, también a arqueras, estrategia muy extraña, poco común desde luego. La única diferencia quizás es que Smoshy ha utilizado esa flecha y mientras tanto disparo de aura, esa aura de disparo certero para Torrente. Es la única diferencia que hay ahora mismo en cuanto a decisiones. Pero sí, sí, unas estrategias súper raras, Doki. Sí, curioso. Además es eso lo que comentaba, ¿no? Al final se parecen los dos jugadores y quizás hayan entrenado este tipo de estrategia en el enfrentamiento Mirror, en el enfrentamiento del foco tralco. A ver qué tal funciona. Va a dar un poco exactamente igual que se suban primero, porque al final los dos jugadores están asediando una base. Están atacando a las tropas de un jugador. El ataque de man. Así que bueno, ambos jugadores bastante parejos, solo que Torrente va por delante, ha hecho más rápido la ruta. Sí, está este pequeño hecho, ¿no?, que puede parecer poco, pero desde luego en un juego como este la diferencia es bastante grande. En cuanto a objetos, tanto Torrente como Smoshy han recibido pociones. La diferencia es que Smoshy le ha tocado una poción de maná
Y a Torrente le ha tocado una poción de sanación superior. Que, hombre, Doki, teniendo en cuenta el héroe que llevan los dos, pues casi que preferirías esa poción de vida, ¿no? Vemos también que Torrente utilizaba uno de esos whis para avanzar sobre la base de Smoshi. Ha visto el segundo anciano de guerra también, ha visto ese recinto de los cazadores. Mientras tanto, Torrente que está actualizando al árbol de las edades, así que ya no es la misma estrategia, Doki. Y aquí veremos cómo lo enfoca, pero Torrente, si se pone por encima, si empieza con esa ventaja a nivel de investigación, sacará mejores unidades. Ya vemos cómo se lleva la primera de las arqueras, aprovechando un poco ahí la ayuda de ese campamento de Murlocs. Pero es que es eso, ¿no? Parece que Smoshi está comprometido, ahora sí, a ir a más cazadoras, lo cual es un poco extraño. Y por su parte, Torrente, camino al árbol de las edades y avanzando viento en popa toda vela. No sé yo. Sí, el problema de ir a cazadoras ahora es que vas bastante tarde. O sea, sí. Cuando tú sales a masa, sales a dos antestos rápido y lo que priorizas son las unidades porque vas más rápido a dos edificios. Pero en el momento en el que metes el segundo edificio tan tarde, vemos un pequeño cambio de Smoshi. Es como que le ha hecho ver a Torrente que va a ir a masa porque ha visto ese anciano de la guerra, pero ha tomado la decisión de hacer el árbol de la vida. Así que es un poco engaño, ¿no? Que Torrente muy inteligentemente ha vuelto a escoltear, ha visto con el fuego fatuo ese árbol de la vida, así que Torrente sabe perfectamente que Smoshi no está planteando una masa y un ataque, sino que va a expandir y va a jugar más a la larga. Sí, no, muy, muy inteligente ahora que lo pienso por parte de Smoshi, ¿no? Está haciendo aquí el tapado, o como bien dices, Doki, le ha querido enseñar a Torrente que estaba yendo a más cazadoras, pero está claro que era todo una estratagema, que le estaba colando aquí el farol. Sí que sigue haciendo algunas cazadoras, pero su objetivo claramente es el árbol de la vida y la expansión. Veremos cómo se protege de todo esto a Smoshi cuando le venga Torrente con sus unidades de tier 2, que de momento no sabemos qué van a ser, porque claro, Doki, ¿ahora qué haces? ¿Druidas de la garra? ¿Directo a osos? Sí, o dríades directamente también pueden ser una buena compensación con las arqueras, todos a distancia, y cuidado porque llega la naga y le va a pillar por detrás. Aquí va a tener que teletransportarse Smoshi. Tiene mala pinta esto, polvos utilizados instantáneamente por parte de Torrente. Ya se ha cepillado una de las cazadoras, hay muchas arqueras aquí, tienen un más 3 gracias a esa aura de nivel 2, están cayendo, vamos, las arqueras como moscas. Además, Smoshi no tiene esos polvos de aparición, ha decidido pelear, no ha decidido optar por ese teletransporte que comentaba Doki antes, y bueno, ha perdido casi la mayor parte de su ejército. Ahora sí que se va a tener que ir porque está recibiendo mucho castigo de las arqueras y de esa naga. Al final parece que va a vivir para pelear otro día, pero vamos, ha perdido muchísimo. Y buen micro ahí por parte de Torrente. Ahora sí utiliza el teleport para salvar la sacerdotisa de la luna nivel 3, el árbol de la vida que está ahí esperando pacientemente. Y ahora es Smoshi que se tiene que curar y tiene que volver a la pelea, porque si no, vamos, perderá lo que es la garantía que tiene para este partido, Doki. Sí, Smoshi está mejorando el 1-0 de sus unidades cazadoras y de sus arqueras, y va a tener que defender como pueda esta expansión. Lo bueno es que ha podido teletransportarse y curarse todas las unidades, así que en principio debería poder, pero claro, cuidado porque la posición con esa naga ralentizando es muy peligrosa. Si la miqueras bien, puedes acabar con todas las unidades. Está recibiendo algo de castigo, utiliza ahí el laboratorio Goblin para desvelar las unidades. Cae la primera cazadora de Smoshi, una de las arqueras de Torrente, que se va al piso también, pero hay mucho daño ahí entre la naga y el resto de arqueras. Otra vez utilizando el laboratorio Goblin ahí con maestría, pierde la segunda cazadora Smoshi, aparece por ahí detrás otra, pero bueno, está haciendo bastante faena, las cosas como son, ha podido limpiar la mayoría de las arqueras. El foco por parte de Torrente, que se vuelve a volcar en la sacerdotisa de la luna de Smoshi, y Smoshi mientras tanto persiguiendo con esas cazadoras se ha llevado a otra arquera. Aún así, ya vemos que no tiene ningún plan de levantar el pedal del acelerador. Torrente se va a llevar a esa pobre cazadora que había quedado abandonada ahí en medio de la nada, el árbol de la vida, que tiene que comerse un árbol, irónicamente, y plantarse otra vez, porque de momento esa expansión, Doki, no está pagando dividendos. Tienes ahí parado 300 y pico de oro y no le está sacando ninguna rentabilidad. Esto es muy malo para Smoshi. Cada segundo que esa expansión no está plantada es un segundo que está perdiendo oro y está perdiendo la partida. Completamente, y Smoshi va a tener que plantar ya la expansión si quiere tener opciones a ganar esta partida, porque Torrente está transicionando. Están asediando una base a dríades, y esas dríades, si las miqueras muy bien con la composición que tienes de tier 1
ahora mismo. Están atacando a las tropas de un jugador. Pueden hacer muchísimo daño a la composición de Smosi, que ha decidido plantar un anciano protector, quiere defender bien esa expansión. Y vamos a ver Torrente qué plantea. Por ahora parece que se está yendo a base a curar las arqueras. Y la pregunta ahora es, Torrente, ¿haces un ataque a la expansión o decides expandir tú también? Vemos que lleva el fuego Fatu hacia arriba, vamos a ver si plantea una expansión. O si por lo contrario va hacia su base, por lo menos las unidades van hacia la expansión de Desmond. A ver qué plan lleva, todavía queda un poco para ese anciano protector. Va a sacar un segundo Smoshi, Smoshi que está aquí intentando defender como puede. Aparecen las primeras dríades sobre el tablero y se notan las cazadoras. Mientras tanto, por detrás de todo esto, Torrente se está expandiendo. Estos son muy malas noticias para Smoshi. Veremos si es capaz de defender esta expansión o otra de las cazadoras bajo amenaza inminente de muerte. Entre la naga y el veneno de las dríades no tienen escapatoria. Y ahora sí, aparece ese anciano protector. Esto debería darle un poco de respiro a Smoshi, pero bueno, ya ha perdido tres cazadoras solo en este intercambio. La sacerdotisa de la luna de Torrente, que está a punto de subir a nivel 4, aunque la de Smoshi también, ¿eh? Porque claro, no se está compartiendo la experiencia con nadie, Doki. Sí, importantísimo. Y vamos, Torrente está como intentando salir de base, pero es que no puede. Y es importante esto porque al final Torrente quiere defenderse, pero en algún momento, si su oponente empieza a creepear el mapa, pues él no va a coger experiencia y su oponente va a coger experiencia y objetos. Que bueno, Torrente tiene las riendas, está haciendo tiempo a que se acabe ese árbol de la vida que tiene en la parte superior. Y en cuanto se acabe, empezará a creepear con él, expandirá también y ya empezará un poco a igualar en cuanto a recursos, ya que si ya tiene la mina plantada, que ahora mismo está cogiendo por el doble, ¿no?, de recursos que Torrente, que parece que Smosi se ha animado, ha salido de base y cuidado porque le va a pillar por detrás a Torrente. Y esta trincada podría ser buena. Torrente, que tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ese rastreador Furblock de nivel 6 le va a dar bastante experiencia y buenos objetos. Parece que Smosi ha decidido retirarse. Le toca unas tarpas de ataque más 9, que eso para la sacerdotisa de la luna es dinamita pura. Están atacando las va a conseguir poner casi al 3 esa bruja del mar. Y bueno, oye, de momento buenas noticias para Torrente. Y a pesar de estar en una situación compleja, pues oye, ha conseguido retrasar al máximo posible Smosi. Y además ha conseguido plantar y sacar su árbol de la vida. Veremos si Smoshi hace algo al respecto. Ya vemos que se ha comprado un par de pergaminos de sanación. Uy, uy, cuidado con esa máscara Sobi, que vale su peso en oro. ¡Ay! Uf, ha tenido que dejar ahí unos guanteletes de fuerza Ogra en el suelo. Smoshi para no perder la máscara Sobi, que en fin, si llega a caer a manos de la naga hubiera sido dinamita. Y por el camino se deja dos cazadoras. Fíjate. Utiliza el teleport directamente a Torrente para ir a hacerse la expansión. A esto se le llama turbo creepeo. Y por faena que está yendo Torrente, no pierde ni un segundo. Quiere defender esa expansión, plantarla y empezar a coger ya recursos cuanto antes. A ver, el tema está que Smosi todavía no ha terminado de hacer el tier 2. En cuanto a unidades, Torrente va muy avanzado y necesita igualar la economía. Va a tener que tener cuidado Smosi porque las unidades de Torrente y las triades con el hit on run son muy fuertes contra esas arqueras y las triades. Así que tiene que tener cuidado Smosi si quiere que se vaya la partida en segundo balón. A ver qué sucede con esta pelea. Tiene Smoshi uno de los tótems de sanación. Esto le juega bastante buena pasada, pero ya veis que las cazadoras están durando pipas. Mientras tanto, los troles de hielo que siguen metiéndole caña a las unidades de Smoshi, se va a tener que retirar de aquí. Smoshi, casi te digo que debería romper el... Ay, esto lo termina cogiendo. Porque antes que dejarle ese objeto en el suelo, siempre te lo puedes cargar. Recordar que los objetos en este juego se pueden atacar si los dejas en el suelo. Básicamente te los cepilla, dejan de existir. Y ojo, uy, 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 ha sacado una naga ahí. Están en medio de la nada Smoshi. Al final, esa naga sale libre de peligro. Y mientras tanto, Torrente está yendo a tier 3. Esta expansión Doki está muy bien asegurada con el doble anciano protector. Con tanta dríade queda fuera del alcance de Torrente. Y la partida que se ha estabilizado bastante para Smoshi. Sí, se ha estabilizado bastante. Los dos jugadores que están a 50 de población. Smoshi, ¿qué se ha pasado? Tiene 51. Lo cual hace que coja solamente 7 de oro por el manuten. Así que cuidado con esto. Y bueno, Torrente también ha pasado ya la barrera de los 50. Ambos jugadores ya están otra manuten, cogiendo menos recursos. Pero bueno, bastante tranquilos los dos jugadores. Sí que es verdad que la naga está a nivel 3 de Torrente y eso se va a notar.
los relámpagos que peguen van a ser de nivel 2 y pueden hacer muchísimo daño a las arqueras, así que cuidado con el posicionamiento de las arqueras si estás parte de Smoshi. Y bueno, ambos jugadores tanteándose, se han hecho la parte central del mapa, lo más importante, y ahora es cuando se va a decidir quién se hace los dos lados, ¿no? La parte más importante del mapa, los lados rojos que tiran los ítems de tier 3 y que tan buenos ítems están. Y un mal asunto para los intereses de Smoshi, el primer gigante montés que ya está sobre el terreno de las islas del norte, además les está haciendo las dos mejoras. Esa piel endurecida que básicamente les da mayor resistencia contra el daño de ataque y esa piel resistente que les da mayor resistencia contra el daño de hechizos. En fin, transforma a esos gigantes monteses en auténticas bestias. 1600 puntos de vida que son virtualmente inmortales. Si lo único que tienes para matarles es ese daño perforador, que es lo que tienen las arqueras, así que veremos cómo se apaña Smoshi para lidiar con ese hecho. Mientras tanto vemos que va a apretar aquí un poco la expansión de torrente, a ver si consigue ventilársela antes de que llegue el elfo rival. Empieza a meterle caña a ese árbol de la vida y un fuego fatuo ahí, al final cambia el foco al anciano protector, ya no corre tanto peligro torrente. Torrente que llega con las primeras dríades, se gira ahí Smoshi, que le va a cambiar la cara radicalmente cuando vea ese primer gigante montés. Vamos a ver cómo lo enfoca. Utiliza ese pergamino de protección, la sacerdotisa de la luna bajo muchísima, muchísima presión. Se va a tener que largar del sitio, teleport utilizado. Al menos ahora mismo Smoshi sabe las intenciones de su rival, sabe que tiene expansión y sabe que le está sacando gigantes monteses. Doki, sí, pinta mal la foto. Sí, bueno, ahora ha tomado la decisión, visto lo visto, visto las unidades que tiene y los gigantes monteses que va a empezar a sacar torrente, tiene que plantear otro tipo de unidades y por eso ha metido el anciano del conjunto en base. Está techando al tier 3, así que va a cambiar de composición, obviamente. Están atacando a las tropas y lo que digo, ¿no? Lo que comentaba antes, al final es importante los lados rojos y torrente va a conseguir hacerse el de arriba, capa de llamas. No es que sea precisamente el ítem que quiera, porque recordemos que sí, la capa de llamas no pega más que el área y no tiene ningún héroe que sea el E. No va a hacer daño. Y bueno, vamos a ver, porque Mossi por su parte está en la zona de abajo. Vamos a ver si consigue hacerse el rojo, que estaba planteado en principio por torrente. Tiene el anciano de la guerra arriba, que lo ha puesto para empezar a poder hacerse el rojo. Así que de un momento para otro creo que se van a poder encontrar ahí. Sí, además parece torrente que está avanzando para allá. Vamos a ver qué planes nos lleva. Como bien dice Doki, anciano de la guerra, que le ayudaría muchísimo a hacerse este pedazo de campamento. Lo encuentra Smoshi que tiene 59 de población de puras arqueras. El anciano de la guerra se va a terminar yendo al piso, pero torrente está yendo para allá con dos gigantes monteses, con sus héroes a nivel 4. Y ojo, porque ha empezado el campamento, esto sí que no me lo esperaba. Va a tener que pegarle al rush, de momento ya ha perdido una de las arqueras, el anciano de la guerra que termina cayendo. Pero claro, mientras tanto, torrente ha avanzado hacia la zona, se va a tener que ir de aquí. Smoshi empieza a meterle al bicho gordo, al de nivel 8, que es el que suelta los objetos tochos, lo consigue y se tiene que ir de aquí, pero ya pierde. Casi pierde la naga. Se va a poder escapar Smoshi con más o menos el ejército entero. El único pero es que ha perdido unas cuantas arqueras. Bueno, Le ha tocado un ítem mejor que Torrente. El Torrente, de hecho, ha vendido la capa. No la necesita para nada. Le ha tocado las tarpas de más 12. Así que esa sacerdotisa va a pegar más 18. Nada mal. Pero bueno, yo creo que aquí lo que marca la diferencia, obviamente, son los gigantes, que tiene más. Y sobre todo la naga, ¿no? La naga está a nivel 4. Y claro, tiene mucha diferencia. A diferencia de la naga a nivel 2 que tiene. No va a poder tirar esos rayos de nivel 2. A ver qué sucede. Me gusta la adaptación por parte de Smoshi. Él también está sacando gigantes monteses. De momento ha perdido a los dos ancianos de protección. La sacerdotisa de la luna de torrente, que tiene también orbe de veneno, más 24. Y ojo, que está posicionado un poco para allá. A ver si cambia el foco Smoshi. De momento esto está siendo pelea por a ver quién tumba el gigante montés del otro. Tres gigantes monteses por parte de torrente ante solo uno de Smoshi. Y ojo, la naga de Smoshi, que tiene que salir de la pelea. La de torrente estaba también bastante tocada. Las arqueras de Smoshi muy mal posicionadas, buscando aquí las dríades, pero se han puesto justo a melee.
de los gigantes monteses, que solo necesitan un par o tres de collejas para mandarlas al piso. Torrente con 71 de población, Smoshy con 51. Esta pelea está claro quién la ha ganado: los gigantes monteses de Torrente. De momento, vamos, está intentando aquí hacer la épica Smoshy, pero tiene mala pinta. Además, ya hay el primer oso en el terreno de batalla por parte de Torrente, Doki. Sí, y aparte tiene el aura de nivel 3, porque la pista está a nivel 5, así que está pegando de más 2 por encima de las unidades de Smoshy, y es importante. Además, las unidades de Torrente están mejoradas al 2-3, 2 de ataque y 3 de armadura, y solamente las de Smoshy están al 2-1. ¡Ay! Y termina cayendo la sacerdotisa de la luna de Smoshy, que se había posicionado muy muy agresiva. Suficiente daño como para limpiar lo que queda en el terreno de batalla. Y Torrente, que consigue poner el 1-0, Doki, de una forma bastante convincente y bastante sólida, sin sudar la camiseta demasiado, diríamos. Sí, ha controlado la partida, ¿no? Al principio ha hecho lo que debía, ya que su rival ha visto que iba a expandir, pues ha intentado matar todas las cazadoras posibles, ya que su composición era buena contra las cazadoras. Y una vez ha hecho eso, se ha ido para atrás, ha creepeado, ha expandido y a la larga eres más fuerte porque vas más rápido que tu rival en cuanto a tier y en cuanto a unidades, ¿no? Unidades mejores que esas arqueras que tenías Smoshy. Y claro, esos gigantes simplemente tanqueando, pues, si echas todas las dríades hacia atrás y los gigantes se quedan pegando, pues al final barren a todo lo que tienen por delante. Y además lo más importante era que la naga de Torrente tenía más nivel que la de Smoshy y que la sacerdotisa había subido al nivel 5 antes, por lo cual el aura era mayor y las unidades pegaban más. Sí, así. Ahí está, muy bien jugado por parte de Torrente, en todo momento controlando lo que hacía y dejaba de hacer Smoshy. Nosotros, que nos vamos a una pequeña pausa, tras la cual volveremos con el mapa 2 de este mejor de 3. ¡Hasta ahora! Mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is hidden. MAFRE presenta ProTips de Salud. Muy rápido, unos consejitos que te van a venir bien estos días. ¿Qué tal? ¿Viendo una partida? Un momento, te habrás lavado las manos, ¿no? Pero, ¿y el teclado? Limpia bien tus periféricos antes de jugar. ¿Esto no lo hacías antes? Y si tienes que toser, hazlo en el codo. ¡Tos en el codo! Y no te toques la cara. Sí, te lo está diciendo todo el mundo. Y es que es muy importante. Si tienes síntomas, sé responsable. Evita el contacto. Quédate en casa. Ponte las pilas. Quédate en casa y cuida tu salud. Y la de todos.
shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is stupid. MAFRE presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Si no quieres que tu equipo te reporte... Shh, duerme tus 8 horas al día. ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Y nosotros que ya estamos de vuelta en este emocionantísimo mejor de tres entre Smoshi y Torrente, de momento en el primer mapa Torrente que conseguía imponer ahí sus raíces elfas, y veremos qué sucede en este segundo mapa, un segundo mapa que se disputará en el último refugio, si Torrente gana. Hombre, no está en playoffs, pero Doki está un mejor de tres de playoffs. Sí, está a un pasito, ¿no? A un pasito menos de esos playoffs. Y bueno, al final Smoshi es de los rivales más duros que puede tener esta competición, así que como bien dices, cerquita de esos playoffs, acariciándolos. Pero bueno, vamos a ver, porque todavía no ha terminado este enfrentamiento y Smoshi creo que le ha plantado cara a Torrente y bueno, tiene, por lo menos tiene tiene más idea de lo que hacer, tiene mejores ideas que la última vez que les vimos enfrentarse, que yo creo que Torrente le ganó con bastante más ventaja. Más diferencia, así que bueno, es curioso, ¿no? Porque al final los dos jugadores han salido a la misma salida, luego hemos visto un cambio por parte de Smoshi, pero bueno, vamos a ver qué depara esta partida, que recordemos que son dos jugadores que cambian muchísimo entre partida y partida la composición. A ver qué sucede. De momento parece que ambos están optando por la misma estrategia. Tenemos esos ancianos de guerra esperando ahí en respectivos campamentos, salida simétrica por parte de ambos. Y como hacemos siempre, acordaros de ese llamamiento de hacernos llegar vuestro feedback. Es muy importante, es la primera edición de esta competición de SL Masters de Warcraft 3 Reforged, así que para nosotros es vital recoger pues vuestro feedback, vuestras opiniones, qué cambiaríais, qué haríais diferente, qué queréis ver más, qué queréis dejar de ver, etcétera. Y eso lo podéis hacer, como siempre, a través de Twitter, @DokiAdrian, @FollowRarum, también @SLSpain y a través de ese hashtag SLMastersWC3 y, por supuesto, también a través del chat de Twitch de este canal. El problemita es que nosotros vamos 3 minutos por delante vuestro, así que si os respondemos será de aquí 3 minutos. Así que nada, oye, de momento Doki volviendo a la partida, vemos como tanto Smoshi como Torrente están saliendo al cazador de demonios, los dos. Están interesante. Atacando a las tropas, ¿sí?, de un jugador. Cambio en este mapa, es un mapa al final más pequeñito, así que al ser más pequeño también es verdad que priorizas campeones que puedan hacer mucho más daño, como pueda ser el cazador, y no tanto a la masa, ¿no? Porque al final tienes que pillarle desprevenido a tu oponente. Y vemos jugadores haciendo el campamento verde, vamos a ver qué les toca. Aro por parte de Torrente y zarpas por parte de Smoshi. Así que buenos objetos por parte de los jugadores. Y ahora vamos a ver qué ruta toman, ¿no? Por parte de Torrente está yendo directamente a hacerse esa mina, solamente con el héroe. Curioso, nunca habíamos visto esta salida. Normalmente solemos ver más lo que hace Smoshi, ¿no? Ir directamente al campamento al campamento verde que hay ahí y haces el troll, coger el ítem, irse y ver qué hace tu oponente. Pero bueno, al final el Torrente lo bueno que tiene es que va a coger un ítem mejor que el de Smoshi. Sí que es verdad que va a perder más vida, pero la ganancia es mayor. Vaya, y tan mayor, le ha vuelto a tocar otro aro de nobleza, así que su Superman es todavía más Superman. De un jugador. Ya de serie ya es un héroe duro, pues con doble aro de nobleza, pues ya os podéis imaginar la bestia que calza ahora mismo a Torrente. Veremos si esto altera un poco sus planes. El tener un héroe más rocoso, pues siempre puede llegar a marcar la diferencia. Por otro lado, vemos aquí al amigo Smoshi, que tiene planes para los pozos de Torrente. Tiene que cancelar el primero. Y ahí está molestando, que hombre, eso siempre altera un poquito los planes, pero vemos que Torrente está pasando de todo, está haciéndose su campamento. Y
mientras tanto es Moshi molestando, que hombre, quieras o no, al menos tiene que estar atento y está perdiendo madera. Sí, todo el tiempo que saque el Wish, pues al final es tiempo que te quita a ti y sobre todo lo que dices, la madera, vas a tener menos madera para cuando quieras llegar a tier 2. Y al final es Moshi muy inteligentemente que ha aprovechado su nivel 2. En cambio, Torrente tenía nivel 1 cuando le ha atacado Smoosie, así que no le servía nada plantarle cara. Y todo el tiempo que le está quitando de manejo con esos Wisp a Torrente, cuidado porque puede perder uno. Vamos a ver, ahí ha perdido uno. Ahí está, cae el primero. Y aparte que una de las cosas, esto seguro que la mayoría de jugadores de elfos, o de otras razas incluso, porque esto pasa en todas las razas, lo notarán, que esto vale, sí, bueno, lo consume recursos dentro del juego, pero hay otro recurso que no está dentro del juego en sí que también lo consume, Doki, que es ese cansancio mental y físico de tener que estar micreando todo el rato las unidades. Y ojo, porque van a pillar aquí las arqueras de Smoshy a Torrente con el carro de los helados. Hay una arquera atrapada a raíz de una trampa de ese troll de bosque trampero. Va a perder la primera arquera del partido. Ahí está el señor Torrente, pero bueno, lo que los campamentos da, los campamentos quitan. Smoshy que va a perder otra de las arqueras. Y una ahí más allá al norte, que también ha quedado atrapada. Torrente tiene planes para ella. Empieza ahí a meterle leña. Aparte que nos va con triple aro de nobleza, lo cual es una auténtica salvajada. Muy bien Torrente otra vez de ahí. Utilizando el laboratorio Goblin, consigue llevarse dos arqueras y subir a nivel 3. Grande Torrente. Y esto lo está haciendo súper bien a lo largo de toda la serie. El utilizar... ha engañado ahí Smoshy al cazador de demonios de Torrente, que le ha metido la quemadura de maná a una copia. Y lo que te comentaba, Doki, siempre tiene un Wisp Torrente ahí listo en el laboratorio Goblin para cuando haga falta cepillarse alguna unidad invisible. Totalmente. Sabe perfectamente que las arqueras en cualquier momento las puede pillar por el mapa y en cuanto se vuelven invisibles no hay necesidad de que te compres los polvos. Con 50 de oro puedes revelar un lugar y ver las arqueras. Y lo más importante de todo, está a nivel 3, tiene 3 aros de nobleza, tiene unas botas. Ese cazador de demonios está muchísimo más fuerte que el de Smoshy. Está chetadísimo, vamos, y ya lo veis, se tira directamente a por la bruja del mar de Smoshy. Le está calentando la espalda, no hay manera de escaparse de ese Superman. Smoshy que va a aceptar la muerte y deja caer a su héroe secundario. Veremos qué pasa con esa arquera que está recibiendo mucho castigo. Acordaros que Torrente no perdona con el laboratorio Goblin, ahí lo tenéis. Venga, otra arquera para el hoyo. Mientras tanto, el cazador de demonios de Smoshy que está un poquito tieso, pero le da igual todo porque con esas botas de velocidad se puede escapar del cazador de demonios rival. Y además, mientras tanto, por el camino, Smoshy que va a perder otra arquera. Y Doki, esto pinta muy, muy mal. Torrente micreando bien ahí, bloqueando el cazador de demonios de Smoshy para que este no pueda poner tablas ahí en el marcador de arqueras. Y Doki, vamos, vemos a un Torrente enchufado, ¿no? Lo siguiente. Sí, está leyendo perfectamente la partida, sabe perfectamente el timing, en el momento en el que puede pegarse, sabe que su oponente no ha sacado arqueras. Prácticamente, bueno, ha sacado arqueras, pero no tantas como él. Su oponente, Smoshy, ha priorizado el techo a tier 3, el hacer antinos del conocimiento, así que tiene menos unidades. Y Smoshy como que está haciendo tiempo, ¿no? Sabe que tiene menos unidades, así que vamos a hacer tiempo, aunque tengamos que utilizar el teletransporte. Necesito un tiempo suficiente para llegar a tier 3 y poder hacer los osos antes de que me ataque Torrente. Así que bueno, Smoshy ha decidido sacrificar ese teletransporte a base de tiempo. Sí, a tiempo, ¿no? Al fin y al cabo es lo único que consigue, un poco de tiempo, retrasar ahí a Torrente, esa ruta de farmeo que tenía preparada, el anciano de guerra que estaba ya listo en el campamento de mercenarios para subir ahí fuerte de nivel al vigilante de la arboleda. Vemos cómo Smoshy está haciendo pues, lo mismo que tenía planeado hacer Torrente, ¿no? Ahí arriba en el norte, con ese anciano de la guerra, metiéndole el nitro al campamento de los mercenarios. Mientras tanto, Torrente, que se está haciendo su laboratorio Goblin. De momento la partida muy estabilizada, pero Doki, si hablamos de sensaciones, estamos hablando de una sensación de control absoluto por parte de Torrente. Y aquí Smoshy, que no estábamos ni en el asiento del copiloto, está en el asiento de atrás o incluso atado en el maletero, te diría. Sí, va por detrás. Es verdad que va por delante con Atecheo, como comento, pero al final la sensación es de que Torrente tiene el control de la partida. Fíjate, se está acercando con la invisibilidad, la ha comprado en la tienda y va a intentar robar el ítem, pero ya ha acabado de hacer
el campamento mercenario, así que no va a poder sacar nada ahí. Simplemente scoutear y saber dónde están atacando las tropas de un jugador. Sí, no, es una sombra muy cara, ¿no? Podríamos decir. Ahí sin más Torrente que se pone a seguir a su rival. Una estrategia muy buena. Por fin de oro tienes esa poción de invisibilidad. Y mientras tanto, pues como veis en la imagen, el subvigilante de la arboleda a puntito de subir a nivel 2. Calza una poción de sanación superior, así que va a ser bastante difícil de matar. Y sí o no, le ha robado el objeto, creo que no. Lo que ha pasado es que Smosy ha tirado... que le ha robado el objeto, sí, unas tarpas de ataque. Pero Smosy ese objeto lo había tocado en el primer creep, las tarpas. Las tropas lo ha dejado en el suelo para pasárselo a la naga, y en el momento en el que iba a cogerlo a la naga, lo ha cogido antes el campeón. Ah, cierto. Que solamente tenía una ranura en su inventario, y lo que ha provocado que cuando ha caído el anillo, ha cogido el anillo Smosy y no se lo ha podido llevar Torrente, lo cual le sale mucho mejor a Torrente, porque al final lo que quiere son las tarpas antes que el anillo. Así que le ha salido bien la jugada a Torrente. Y bueno, curioso eso, curioso. Porque, bueno, los dos jugadores al menos están en tier 3 ya. Así que Smosy con esa ventaja de tier 3 de llegar antes no le servía absolutamente de nada. Porque al final Torrente va a llegar a tier 3, va a hacer los osos. Y sus héroes están más fuertes ahora mismo que los de Smosy. Así que bastante diferencia y ventaja que tiene Torrente en la partida. Además de que va a empezar el rojo. Recordemos que los rojos son los campamentos que mejor ítem te da. Así que, ojo, a ver qué le suelta a Torrente. A ver qué le cae. Suelta esas botas de velocidad. Bueno, un medallón de coraje, más 4 de inteligencia y fuerza. Un poco castaña, teniendo en cuenta lo que le podría haber tocado. Pero bueno, oye, no nos vamos a quejar tampoco, Doki. Lo importante también es la experiencia que se están llevando sus héroes, bastante rápido, además con el tripeo ahí, y veremos qué hace Smosy, porque por supuesto él también tiene que hacerse su campamento rojo, no puede perder mucho el tiempo o se va a quedar en unas circunstancias de mucha adversidad. Además vemos que va por el mapa sin teleporte, Doki, y parece que Torrente está tirando para allá al instante. Se van a encontrar aquí, me da a mí. Sí, sabe bastante que su oponente tiene que estar ahí porque hay pocos creeps ya en el mapa y le va a pillar en el momento clave. Así que cuidado, porque aquí Smosy va a tener que irse hacia abajo. Y le toca una pipa de perspicacia. Veremos qué pasa con el héroe de Torrente, que está recibiendo mucho castigo, pero tiene herramientas para permanecer vivo. Utiliza la primera, esa poción de invulnerabilidad. Los osos de Smosy que están ahí triturando fuerte. Utiliza ese pergamino de protección rápido Torrente. El héroe de Torrente que está bastante expuesto recibe ese rejuvenecimiento. Tiene también una poción de sanación superior. La utiliza instantáneo, pero ya veis lo mucho que zumban esos osos. Va a caer el primero por parte de Smosy. Las raíces sobre el tercero. Y esto tiene mala pinta para el amigo Smosy. Torrente que está barriendo otras raíces sobre el último de los osos que queda en el campo de batalla. GG por parte de Smosy. Y esto va a ser el 2-0. Doki, Torrente completamente intratable en este Mirror Elfo. Sí, tenía mucho más clara la ruta de lo que hacer, y al final es muy parecido a cuando vemos los enfrentamientos de orco contra orco, ¿no? Ese maestro de acero. Pues lo mismo con el cazador de demonios. Smosy, o sea, Torrente ha decidido hacer una ruta en la que prioriza el poder coger objetos en ese al cazador de demonios, y una vez tengo un cazador de demonios nivel 3 y con buenos objetos mejores que mi rival, decido tomar las riendas, ir por el mapa, intentar matar todas las arqueras posible, y al final ha sido eso lo que ha causado ventaja, ¿no? Que cada vez que se pegaban al principio de la partida Torrente contra Smosy, Torrente ganaba las batallas. Smosy ha tenido que utilizar un teletransporte simplemente con un ataque en la base de Torrente, y todos esos pequeños detalles al final han hecho que, aunque vaya por delante Smosy en cuanto a osos, al final Torrente haya podido llegar a tiempo y haya podido plantar cara con mejores héroes y mejores ítems que Smosy. Así que 2-0 GG, bastante solvente Torrente. Mucha solvencia desde luego Torrente, que una vez más se posiciona como uno de los jugadores más fuertes de esta competición. Nosotros que nos vamos a una pequeña pausa, tras la cual volveremos con el segundo mejor de 3 del día, ese Powy contra Blythe. Unos minutos y nos vemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is hidden.
Mafre presenta ProTips de Salud. Muy rápido, unos consejitos que te van a venir bien estos días. ¿Qué tal? ¿Viendo una partida? Un momento, te habrás lavado las manos, ¿no? Pero, ¿y el teclado? Limpia bien tus periféricos antes de jugar. ¿Esto no lo hacías antes? Y si tienes que toser, hazlo en el codo. ¡Tos en el codo! Y no te toques la cara. Sí, te lo está diciendo todo el mundo. Y es que es muy importante, si tienes síntomas... Sé responsable, evita el contacto. Quédate en casa. Ponte las pilas, quédate en casa y cuida tu salud. Y la de todos. We'll be right back.
Witnesses have reported mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is hidden. MAFRE presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Ay. Tu cuerpo es un templo, hazte chequeos médicos anuales. Como los deportistas de élite. Ponte las pilas. Y cuida tu salud. Y ya estamos de vuelta en esta SL Masters con el segundo mejor de tres del día de hoy. Hoy es día de espejos, es día de mirrors. Tenemos el segundo partido que será nada más y nada menos que un Poey contra Blythe, al mejor de tres. Aquí tenéis los resultados hasta ahora. Torrente, que ganaba 2-0 contra Smoshy, consiguiendo colocarse en esa zona de winners. Hoy, importante, no daremos ninguna plaza de playoff ni nos despediremos de nadie, pero básicamente este grupo Decider pone las cosas muy sencillas. Ganas dos partidas, pasas a playoffs. Pierdes dos partidas, se acabó la competición para ti. De momento, Doki, Torrente es el único que puede decir que ha ganado una partida, estando sí, ahí un poco más cerca de esa gloria de los playoffs. Sí, está más cerquita de ese pase, de esa plaza, primera plaza a los playoffs. Y ahora veremos el segundo partido, ¿no? Ese segundo puesto que entrará en la partida final del Winner Brackets de este grupo, en un partido en el que ya también hemos visto, al igual que el Torrente contra Smoshy, también este partido, este enfrentamiento entre Poey y Blythe, lo hemos visto dos veces anteriormente. 2-1 que ganó Blythe en el primer enfrentamiento del grupo A. Y luego en el loser bracket ganó con bastante más solvencia Blythe 2-0. Así que vamos a ver qué tal en este espejo, como bien dices, orco contra orco. Bueno, yo me espero a Poey. Yo creo que Poey es un jugador que estudia muy bien a su rival. Y después de haber jugado tantas partidas, 5 partidos total contra Blythe, creo que se lo tiene bien estudiado. Así que no me sorprendería ver a un Poey haciéndole sufrir muchísimo más que las otras veces a Blythe, y veremos a ver si juega con ese vidente que tanto le gusta. A priori, de comienzo, los de Blythe va a salir estándar y por parte de Poey va a salir rápidamente al héroe sin cuartel y sin grupo de principio, así que pequeña diferencia a este comienzo de partida por parte de Poey. Hay una ligera diferencia. Yo sobre estos dos quiero comentar dos cosas. La primera, esa primera serie que vimos entre ellos, entre Poey y Blythe, que terminó 2-1 a favor de Blythe, fue una de las mejores series al mejor de tres que hemos tenido en esta SL Masters. Así que desde luego estamos listos para ver el espectáculo que nos traerán. Y la segunda nota que me gustaría comentar es la fase de aprendizaje de Blythe, ¿no? Porque Blythe, al fin y al cabo, se midió en un mejor de tres contra discutiblemente el mejor orco que hay en España, que es Lucifron hoy en día. Terminó perdiendo, pero se midió contra Lucifron. Y claro, Doki, jugar contra Lucifron y luego jugar contra Poey sin ánimo de desmerecer a nadie es como levantar 100 kilos de peso y luego tener que levantar solo 50. 50 sigue siendo complicado, pero no son 100. Sí, está claro que no es lo mismo. Pero también importa mucho la mentalidad, ¿no? Porque a lo largo de todo este tiempo yo he visto a muchos jugadores que contra jugadores grandes se crecen. Claro, se hunden. Se hunden o se crecen, dependiendo del tipo de jugador. Y claro, vimos a Blythe que se creció muchísimo contra Vortex, pero luego otras partidas no. Me crea un poco de duda, ¿no? Creo que está ahí, creo que es un jugador con muchísimas puertas a la grandeza. Claro, pero le falta esa regularidad, ¿no? Así que veremos a ver si se asienta, si el nivel y su nivel real de alguna manera le da un poco más de constancia, porque al final sabemos que tiene mucho nivel. Y cuidado, porque Poey ya está llegando a la base de Blythe
y está al acecho. Cuidado porque también el maestro Acer está tocadito, tiene la tienda para poder curarse. Están asediando una así base. Que no debería tener están mayor problema. Las tropas y mientras de tanto, Pobi intentando denegar ahí la madriguera, que no va a poder con ella porque al final se acaba de acabar, así que va a llegar tarde. Así que, como el gato y el ratón, van a estar el maestro de acero y el vidente, que se ha quedado el maestro de acero parado. Sí, además ha conseguido la experiencia de los dos lobos ahí, Blythe, lo ha hecho muy bien, ha cambiado el foco de las madrigueras entre los lobos para dejar al Grunt ejecutar a dichas criaturas, y eso pues le asegura la experiencia a Blythe. Vemos a un Powy muy insistente aquí, mordiendo todo lo que puede esos Grunts de su rival. A nivel de techeo está ligeramente por delante Powy. Y una vez más, aquí tiene que ir con cuidado, porque lo que está haciendo es cebarle osos a... Perdón, cebarle lobos de un jugador. A Blythe y al maestro de las espadas de Blythe. Mientras tanto, dicho maestro del acero está ya con doble zarpa de ataque. Acaba de comprar una de ellas en el mercado. Se va a llevar el Magus Ogro de nivel 5, lo cual le va a garantizar el nivel 2. Pero claro, mientras tanto, Bowie está haciendo aquí un poco de caos en su base. La pregunta es si va a conseguir algo o no. No parece, la verdad es que ha dejado tocando un Grunt y más allá de eso también una madriguera, pero claro, eso no es suficiente daño como para sacar ventaja. El maestro de acero ha terminado de hacerse el logro del campamento del centro, ha conseguido una poción de maná y ha decidido venderla. Curioso, podría haberle venido muy bien al cazador de sombras más adelante, pero ha decidido que no, cuidado porque va a caer ese Grunt, así que va a sacar algo de ventaja ahí, Kogui por lo menos, algo rascado. De lo que parecía que no iba a rascar nada, ha sacado un Grunt, así que bueno, algo es algo, y cuidado porque ese lobo también va a dar más experiencia. Tiene que tener cuidado Poi con los lobos, porque parece que no, pero tres lobos ya la ha acabado con ellos, y fíjate, el maestro de acero ya tiene nivel 2 y algo más, así que está muy fuerte en cuanto a objetos, y llegando al nivel 3 se va a convertir en un maestro de acero que va a ser la pesadilla de Powy en la base. Uy, ojo, no hay algún push extraño, ¿eh? Porque tenemos a Powy con sus tres grunts ahí esperando en la taberna, y algo me da que no va a ser para hacerse unas birras. Mientras tanto, el maestro del acero de Blythe está recibiendo mucho castigo a base de los ataques de las madrigueras. Sí que es verdad que se acaba de llevar a uno de los peones, pero está tocadito. Y si Powy tiene algún plan nocivo, veas algún push extraño a la base de Blythe, el timing es ahora o nunca. Ya vemos cómo saca ese señor del fuego, se dirige hacia la base, y esto básicamente, Doki, es un tower rush sin torres. Eso es, exactamente. Un ataque, tiene que sacar ventaja porque sabe que el cazador de las sombras va a llegar más tarde, básicamente porque en cuanto a tech, Powy ha ido más rápido y porque el cazador sale a adelantar y el fuego... Y el FL lo puede sacar del centro del mapa. Y cuidado porque aquí lo más importante son las lavas. Y las lavas, los engendros de lava quedan con vida, se regeneran. O sea, se vuelven a recomponer y salen más. Se multiplican, eso es. Así que tiene que tener cuidado y tiene que acabar con ello, porque si no, va a sacar ventaja a Pobida aquí. Ahí tiene pinta que va a caer el primero, ahí está, termina cayendo. Mientras tanto, esa sala de vudú que todavía aguanta, Powy, que está haciendo aquí filigranas para intentar escapar con vida a uno de sus grunts que ha sido rodeado. Esa sala de vudú que ha caído, y el maestro del acero, acompañado de cuatro grunts, consigue cepillarse al primero de los grunts de Powy. De momento, el dicho maestro del acero está bastante, bastante tocadito, pero sigue repartiendo, utiliza ese andar del viento, no tiene con qué curarse. Aparece también el cazador de las sombras, y ojo al polimorfa ahí, súper rápido, al héroe secundario de Powy. Se va a ir al hoyo ese señor del fuego, pero casi, casi, que lo que tenía que hacer, que era sacar las crías de lava, ya lo ha hecho. Cae un grunt por parte de Blythe, y veremos ahora si consigue mantener a su clarividente con vida. De momento, recibiendo mucho castigo, se va a tener que pirar de aquí porque tarde o temprano, ahí está, llega el segundo maleficio, termina cayendo el teleport que no llegaba por parte de Powy, pierde a sus dos héroes, mantiene ahí un poquito haciendo la maguiña el ataque, pero se va a tener que ir tanto él como los engendros de lava como los grunts. La idea muy muy bien ejecutada. El problema, Doki, es que claro, el maestro del acero lo has dejado suelto un buen rato. Están atacando, va con esa doble zarpa de ataque y no perdona a Blythe. El pick derecho lo tiene, vamos, fino, fino, filipino. Y aparte tiene el cazador, que es un héroe perfecto para cuando sale el cazador, meter polimorfias y poder acabar con unidades, y si no con héroes. Ya hemos visto que ha metido dos polimorfias y dos muertes, el vidente,
y el Señor del Fuego. Así que bueno, muy bien jugado por parte de Blythe. Y cuidado porque va a perder un Grunt Power. Tiene muchísimo Grunt, por cierto. Va a acabar con ese Grunt. Muchísimo Grunt. Ahí termina cayendo. Mientras tanto, Blythe parece que quiere mantener la presión. Mientras tanto, por detrás, con el Cazador de las Sombras, está haciendo tranquilamente campamentos. Pierde uno de los peones Powie. No sé si ha repuesto o no. Tiene tan solo tres peones. Ahora cuatro. Creo que le falta uno. Ahí va el quinto. Vale. Ahora sí que sí lo tiene bien, porque claro, antes le había matado uno y esto puede ser un drama, porque a lo mejor ni te das cuenta y te quedas en la mina con solo cuatro peones y eso, vamos, es fatídico. Y ojo, porque se revela el Maestro del Acero, le mete un bimbazo ahí a uno de los Grunts, aparece el primer asaltante por parte de Powie, que ya está investigando la red, y ahora a ver qué planes nos lleva el jugador orco de color azul. Sí, dos bestiarios, todos asaltantes. Seguramente irá a una composición de muchísimos asaltantes, intentar tirar los edificios y mejorar el pillaje, creo que sería una buena idea, ya que vas a asaltantes y recordemos que cuando pegan te dan economía, te dan más dinero al pegar a edificios. Así que ahí va la fecha otra vez Powie, que le va a pillar a Blythe creepeando. Y por parte de Blythe vemos que rápidamente ha hecho el Camino Spiritus, porque es muy importante tenerlos para poder disipar la magia, tanto los lobos como los engendros de lava. Así que bien, bien jugado por parte de Blythe, que va a poder disipar todas esas invocaciones de Powie. Parece que la estrategia de Powie es la del turbo atraco. Ha pillado ahí a Blythe haciéndose el campamento de los Murlocs. Insiste con el Totem Tauren que antes comentaba Doki. Parece que se lo va a llevar al menos antes de que aparezcan las tropas de Blythe. Uno de los centros de lava que está ahí un poco, por no decir, muy expuesto. Se va a ir al piso, al igual que ese Totem Tauren. Y veremos cuál es el plan de Powie, pero el daño ya está hecho. Quizás sería sensato retirarse. Empieza a recibir castigo el Señor del Fuego por parte del Maestro del Acero. Las tropas de Blythe están algo tocadas del campamento. Uno de los asaltantes que ha sido víctima del maleficio. Mientras tanto, no hay engendros de lava. Cae uno de los Grunts de Powie. Las madrigueras también pegando desde el lateral. Otro de los Grunts de Powie que tiene pinta que se va a ir al hoyo. Y efectivamente termina siendo así. Ha perdido un total de tres. Mientras tanto, Blythe pierde el primero. Consigue ese nivel 2 el clarividente. Powie que se está quedando sin efectivos. Y ojo a ese Señor del Fuego. Utiliza el scroll de velocidad de movimiento, pero casualmente pasaba por delante del Cazador de las Sombras. Le tira esa polimorfia. Y no sé yo si se va a poder escapar del Maestro del Acero. Está intentando corretear todo lo que están puede. Están atacando a las tropas de un jugador. Sí. Pero no sé yo si va a correr lo suficiente. Powie con 37 de población, Blythe con 36, pero claro, los héroes de Blythe, en fin, nivel 3 y 3 contra el 2-1 de Powie. Powie que no se ha hecho ni un solo campamento en todo el mapa. Todo lo que ha conseguido de experiencia ha sido matando cosas. Y Doki, sí, quizás sería el momento de empezar a farmear un poco. Sí, tiene que empezar a hacerlo. Necesita nivel 3 ese vidente para poder sacar los lobos a nivel 2. Pero parece que va otra vez al acecho con los asaltantes. Lo más importante de todo es que Blythe tiene a nivel 3 el cazador, tiene maná, va a poder tirar curaciones y esto en este enfrentamiento es mucho mejor que tener un Firelord a tirando lavas, ¿no? Entonces, fíjate, además tiene el enlace de los espíritus, lo que hace que sus unidades sean mucho más fuertes en batalla y se nota muchísimo a la hora de pegarse. Así que vemos como, en fin, las tropas de Blythe son de roca, están cayendo pero muy lentamente. Mientras tanto, las de Powie ya ha perdido un asaltante, el segundo que tiene que retirarse de ahí, el clarividente de Powie que está bastante rodeado. Cae el primero de los Grunts de Blythe y eso que ha pasado un buen rato desde el inicio de la pelea. Esa lava, ese engendro de lava que termina cayendo también. Y ojo, porque el foco ahora mismo está en el clarividente, le tira la polimorfia. Sí. Esto se está poniendo muy feo para Powie. Y está intentando escapar también con el Señor del Fuego, pero no sé yo si va a poder corretear lo suficiente. Las tropas de Powie, mientras tanto, que siguen pegándose con las de Blythe. Criticazo que te meto, Aniseto. El Señor del Fuego se ha convertido en el Señor de Ceniza. Y Doki, vamos, misión imposible ganar estos dineros. Sí, a ver, lo bueno que tienes es que son, tienen asaltantes y por parte de Blythe no tiene ningún asaltantes, pero claro, es que esos héroes van a tirar todas las unidades y se va a quedar sin unidades Powie si sigue pegándose, así que yo creo que esto es GG. Ahí está, dice GG Powie. Claro, otro factor importante es que si tus héroes están muertos, no ganan experiencia, ya puedes matar todas las unidades que quieras, que no te va a servir de nada, Doki. Al menos a nivel de experiencia, claro.
Sí, y aunque se vayan a base, al final sabes que tu oponente, en este caso Powie, no tiene ningún héroe y aunque estén en base no se pueden curar, vas a ir a atacarle y con el tiempo que falta para que vuelvan a salir sus héroes, tanto el Vidente como Firelord, pues al final no va a dar tiempo suficiente como para que no acabes tú con todas las unidades que hay en la base. Así que GG y muy bien jugado por parte de Bly, sobre todo porque ha priorizado el hecho de subir a su maestro de acero a nivel 3 y una vez está a nivel 3 ha podido plantar cara fácilmente gracias a esos espíritus, esos camina espíritus también, que son muy importantes en este enfrentamiento espejo. Así que bueno, buen intento por parte de Powie, pero buena defensa por parte de Blight también, que ha sabido leer perfectamente lo que venía y lo ha parado a la perfección. Veremos si Powie nos sale con alguna de sus estrategias innovadoras o Blight sigue en plan martillo pilón. Nosotros que nos vamos a una pequeña pausa, tras la cual continuaremos con el segundo mapa de este emocionante mejor de tres. ¡Hasta ahora! Multiple witnesses have reported mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is hidden. Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Parece que estamos nerviosos. ¡Prueba con esto, campeón! ¿Es agua? ¡Headshot! Ahora aprovecha y ve al baño. ¡Aprovecha! ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is hidden.
Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Tener el volumen muy alto puede destrozarte los oídos. Así que vigílalo y te recomiendo... Play of the game. ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Y ya estamos de vuelta en ese emocionantísimo mejor de tres entre Blythe y Powie. De momento Blythe se impone jugando con mano de hierro. Nosotros que nos vamos a ir a las praderas retorcidas, Doki, un mapa que históricamente siempre nos ha dado muy buenos enfrentamientos. Y a ver qué resulta entre estos dos. Importante, quien gane se enfrentará mañana a Torrente para conseguir esa plaza en los playoffs. Sí, quien pierda contra Smosi en el loser bracket. Veremos a ver qué ocurre, pero bueno, en esta primera partida Blythe le he visto muy muy sólido y Powie creo que intentando algo arriesgado, ¿no? Contra un jugador que sabes que sabe perfectamente leer este tipo de agresiones. Lo ha intentado, no lo ha salido. Y veremos qué nos depara esta segunda partida. Lo bueno también de Powie es que es un jugador que hemos visto que siempre en la primera partida, normalmente en sus enfrentamientos... Flojea un poco, ¿no? Eso es, flojea un poquito, pero en la segunda se viene arriba. Y de hecho vimos un enfrentamiento contra Blythe en el que, si mal no recuerdo, creo que era Last Refuse. Jugó muy bien y hizo los rabiosos. Y la verdad es que ganó la partida con bastante solvencia ante Blythe. Así que vamos a ver si se decanta esta vez por esa estrategia. De momento no parece. Está saliendo bastante estándar. Este mapa es un mapa en el que es raro ver salir a un jugador con tienda rápido. Porque no puedes hacer nada con el héroe y con la tienda, con las curaciones. No puedes salir rápidamente a conseguir un objeto rápido. Así que lo más normal es ver lo estándar. Y por parte de Blythe, antes lo decía, pensaba que Powie iba a salir a rabiosos, pero parece que va a ser Blythe, curioso. Sí, parece casi que se hubieran invertido las tornas, ¿eh? Normalmente es Powie el que nos deleita con estrategias extrañas, ¿no? Antes lo comentabas, esos rabiosos con el gran jefe Tauren, pero aquí, fijaros, maestro del acero por parte de Powie, y por parte de Blythe, pues ese clarividente ha metido el aserradero, lo cual es 100% señal de que nos está yendo a... esos rabiosos. Interesante decisión por parte de Blythe. Y veremos qué tal le resulta. Sí. Lo bueno que tiene Powie es que está en posición cruzada. Está más lejos de lo normal. Si estuviera en una posición de izquierda a derecha, al final estaría más cerquita. Y el jarraseo o el ruseo de Powie que viene al acecho. O sea, perdón, de Blythe. Pues es inminente ahora mismo, así que le podría causar problemas. Pero le va a dar tiempo, ¿no? Le va a dar tiempo a poder empezar ese verde, a terminarlo y luego ya cuando venga ese evidente plantarle cara. Es curioso porque Powie no ha scouteado, no sabe en qué posición está ni a qué salida va a salir ahora mismo Blythe, pero Blythe no necesita el scouteo ya que tiene esos lobos, ha mirado ya dónde está, sabe perfectamente que está en la posición cruzada. Y bueno, va a encontrarse de un momento para otro en la base de Powie y va a saber a qué salida ha decidido hacer Powie. Se encuentra la sorpresa ahí, Blythe ve una sola madriguera, ve el techeo a tier 2. Mientras tanto, por detrás de todo esto, Blythe, que está metiendo sus trolls rabiosos, invoca de nuevo a los lobos para no darle experiencia al maestro del acero de Powie. Y Blythe, que bueno, ya sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Y como bien decía Doki, pues Powie está aquí un poco a ciegas, ¿no? Los lobos de Blythe, que están buscando la madriguera en construcción de Powie. Es lo más vulnerable que hay ahora mismo en la base orca. A ver si consigue uno de los lobos, se termina escapando. Mientras tanto, el maestro del acero pues persiguiéndose con el clarividente. Que esto, bueno, sin que ninguno de los dos lleve botas de velocidad, Doki, es un poco casi casi perder el tiempo. Sí. Sí, porque al final no vas a llegar. Si eres el maestro de acero no vas a llegar nunca al vidente. Sí que es verdad que con la visibilidad le puedes pegar un toque, pero luego más allá de eso no vidente para poder seguir. Y bueno, Blythe ha comprado los polvos, no ha decidido comprar las botas. Y por parte de Powie vamos a ver qué decide comprar en la tienda, que se está dirigiendo a la tienda a la izquierda. Tengo curiosidad por saber si Blythe va
va a enfocar están esto de una manera de hacer un Tower Rush a Tier 2 con el segundo héroe de taberna. O pues no te extrañe. O si por lo contrario vamos a ver un rápido Tier 3 a esos rabiosos mejorados y evolucionados. Veremos a ver, porque hay diferentes maneras de jugar este enfrentamiento según con esos rabiosos. Y por ahora está cumpliendo lo que quiere, ¿no? Blythe ha matado a un peón, está estorbando y Powie no ha podido hacer mucho más que ir a las tiendas y cripear el verde. Se ha cruzado ahí con el clarividente, posiblemente a Powie le hubiera gustado pues intercambiar unos cuantos ataques con el héroe de Blythe. Vemos que el maestro del acero de Powie se ha hecho con doble aro de nobleza y unas botas de velocidad, todo comprado, es decir, que ha metido bastante oro en ese héroe. Y mientras tanto por detrás Blythe, que empieza ya a farmear con esos 5 rebanacabezas que tiene. Mientras tanto también aquí con el multitasking y el clarividente con los lobos se está haciendo otro campamento de Gnolls. No les servirá para subir a nivel 2 porque son campamentos muy muy débiles, pero oye, a ir tirando no está nada mal. Está a punto de subir a tier 2 Blythe. Eso responderá a muchas de las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el plan del jugador de color rojo, que por cierto se acaba de encontrar aquí a las tropas de Blythe avanzando hacia adelante? El señor Powie se va a llevar al primero de los rebanacabezas, ahí está, y esta es la maravilla, Doki, de haber comprado el doble aro de nobleza que te hace rocoso, que por cierto, jefe Tauren, ¿eh?, en camino por parte de Blythe, no hay Tower Rush, al menos de momento. Están atacando, además ha metido el resto de los espíritus, así que seguramente veremos chamanes con sed de sangre, puede ser, veremos a ver qué depara. Y seguramente tirará tier 3, así que va a plantear una partida, por lo menos a priori, a late game, a la larga, cripear, subir al nivel 3, el vidente, y luego ya plantear la partida según lo que su oponente está haciendo. Y por parte de Powie, pues bueno, ya sale ese cazador. Ahora los dos jugadores supongo que plantearán cripear, pero parece que Powie como que quiere buscar el enfrentamiento, ¿no? Se está dirigiendo hacia la zona donde piensa que está Blythe, pero ahí no está Blythe. A ver qué sucede. Powie, que va con ese cazador de las sombras, tiene el maleficio disponible ya para empezar aquí a atormentar las tropas de Blythe. Bola de cristal que le toca a Blythe, muy mala fortuna también, porque sus trolls están bastante, bastante tiesos, han recibido bastante castigo. Y ahí que aparece Powie, a ver qué planes nos lleva el jugador azul, porque se va a encontrar de boca con las tropas de Blythe. Tiene tan solo 3 grunts contra 5. Y ojo el pisotón, como bien dice Doki, consigue parar en el suelo a 2 de los grunts. El cazador de las sombras recibe bastante castigo. Y ojo, porque Powie se la está devolviendo a Blythe, ¿eh? Utiliza aquí todo el foco en el héroe rival. Tiene una poción de sanación. Veremos si el clarividente se puede escapar o no. Utiliza la poción de sanación instantánea. Mientras tanto, el cazador de las sombras de Powie, que se ha tenido que retirar a un lugar más seguro porque ha recibido mucho, mucho castigo. Tan solo tiene 3 grunts Powie. El gran jefe Tauren, que consigue parar en seco todas las tropas de Powie. Eso le da mucho margen para pegar. Ya vemos que uno de los grunts se tiene que retirar. Y veremos, porque está regresando a la pelea el cazador de demonios. Lo que pasa es que todavía está bastante lejos. El maestro del acero de Powie, que está persiguiendo aquí a ese rebanacabezas y también al clarividente. Le mete un criticazo ahí al clarividente. Vamos a ver qué sucede. Tiene teleport el héroe de Blythe, así que debería poder escaparse. Y ojo, porque por detrás está a punto de caer el cazador de las sombras. Está jugando aquí al correteo el clarividente de Blythe, pero fijaros esas botas de velocidad de movimiento cómo ayudan al maestro del acero, que básicamente está reventando el clic derecho. Criticazo, un autoataque más, está a punto de caer. ¡Uy! La poción que salva justo a tiempo. Y ojo, porque se va a cruzar con el gran jefe Tauren. Esto puede ser la muerte para el héroe principal de Powie, y lo termina siendo. Doki casi lo consigue. Powie ha estado muy muy cerca, pero aquí las caderitas del juego de Blythe le han valido para salvarse. Sí, y se resume básicamente en que primero tenía una poción para curarse, ha hecho tiempo suficiente para dar la vuelta y poder defenderse con sus unidades, y luego al volver a base, comprarse velocidad, comprarse otra poción, hacer tiempo suficiente para que luego llegue otra vez el jefe Tauren y meta pisotón. Ha sido una batalla multitasking, porque al final estaba por una parte el chaseo, ¿no?, el seguimiento del maestro acero por el vidente, y la otra parte de las unidades pegándose por el mapa, así que ha ganado muy bien Blythe este enfrentamiento y se ha podido defender de ese maestro de acero.
Cuidado, porque ha hecho dos Totem Tauren. Bowie, esto no lo podemos ver, Tauren. Sí, está jugando aquí al Nitro el señor Bowie. Va a meter Taurens a punta pala. Esto nos encanta, porque es el counter directo a lo que tiene Blythe. La pregunta es, ¿qué tal le va a salir la ejecución? Pero si lo miras sobre el papel, es exactamente lo que tiene que hacer. Aquí, claro, los chamanes que estarán apoyando a las unidades de Blythe y el propio gran jefe Tauren de Blythe tienen mucho que decir. Y muy bien utilizada esa bola de cristal sobre la base de Powie, porque ahora básicamente Blythe ya sabe lo que se le viene encima, eso es Tauren. Sí, y rápidamente ha metido el bestiario, sabe que tiene que hacer codos. Los codos van a poder comerse a esos Tauren. Codo por un Tauren sale muy rentable. Bueno, un codo por un Tauren, o sea, si sigue viviendo el codo, obviamente, pues el Tauren ha desaparecido. Así que bien leído por parte de Blythe y bien tirado esa bola de cristal. Y la pregunta es, claro, ahora aparte de la composición que tiene ahora mismo Blythe, va a tener chamanes con set de sangre. No tiene ningún tipo de dispel ni nada para poder disipar esa sed de sangre. Así que a la larga, aunque tenga Taurens, gracias a la sed de sangre y a esos codos, debería poder plantarle cara a Blythe. Así que ojito, porque parece que tiene alguna composición Powie, pero si Blythe lo hace bien, no debería tener problemas de defensa. Aparte de Blythe, vamos, le está metiendo el nitro ahí a los campamentos. Está ya a nivel 3, casi nivel 3 también, con su gran jefe Tauren. Esto es muy positivo para los intereses del orco de color rojo. Mientras tanto, Powie, que sabe que está un poco por detrás y tiene que hacer pues lo propio, ¿no? También meterle el rush ahí a los campamentos. Sigue sacando Taurens, tiene ahí tan solo un Camina Espíritus, que es lo que preocupa un poco a Doki, ¿no? Que no sea capaz de evitar... Sí, que... Uy, cuidado, porque lo va a pillar por la espalda. Esto puede ser el primer tanteo del partido, de cómo lo van a hacer estos Taurens contra los rabiosos. Muy buen stomp ahí por parte del gran jefe Tauren de Blythe, pero cuidado porque los Taurens están a melee. También un poco tocado ahí el cazador de las sombras, pero fíjate cómo están empezando a caer. Muy buen micro ahí con el Zeppelin por parte de Blythe, pero cuidado. Consigue salvar a In Extremis, al gran jefe Tauren. Las unidades de Blythe que están cayendo muy, muy rápido. Ha habido un segundo en el que casi lo tenía. Y ojo, el stomp ahí. Qué bien jugado por parte de Blythe ahí para intentar llevarse la vida del cazador de sombras de Powie. Ha estado muy cerca, pero Powie ha metido ahí un roll festompeo que no veas. Blythe se ha ido, vamos, escaldado. Sí, y el tema está que todavía no tenía la sed de sangre. En ese momento no tenía la composición perfecta para hacer frente. Si hubiese esperado un poco más, creo que hubiese plantado la cara mucho mejor. Pero eso es Tauren, enfrentándose contra la composición que tenía contra rabiosos a melee. Pues al final, obviamente, tiene las de ganar los Tauren, así que muy bien jugado. Y también es verdad que Blythe lo ha sabido ver muy bien, le ha robado el Goblin, le ha robado el Zeppelin. Y le ha venido muy bien porque Powie tenía las mismas pensamientos y quería comprarlo. Pero bueno, Powie tiene la delantera ahora mismo y además, lo que tú bien comentabas, al final ha sacado un Camino Espíritu, ha mejorado la habilidad de poder disipar esa sed de sangre, pero también está mejorando el entrenamiento maestro de sus Taurens, lo cual hace que cuando un Tauren muera, lo va a poder volver a revivir, así que esos Tauren con los Camino Espíritus van a ser un buen combo porque van a volver a reaparecer si los usa bien Powie y, bueno, van a plantar muchísima cara en batalla. Sí, está roto del copón. ¿Qué es eso? Literalmente resucitan uno de los bronze de Powie, que está un poco tieso. Casi te diría que debería dejar morir a esos... y transformar esa población en unidades tochas como bien esos Tauren. Veremos cuál es la mentalidad ahí por parte de Blythe, que con un pequeño golpe cancela ese bálsamo de curación del Grunt. Un pequeño detalle ahí muy bueno por parte de Blythe, que demuestra estar atento a todo lo que sucede. Set de sangre ya disponible para Blythe, y cuidado porque tiene pinta que se van a encontrar aquí en el medio del mapa. La investigación de los Camina Espíritus Maestros ya está disponible, es decir, pueden resucitar los Tauren. Y veremos, porque aquí tiene pinta que se va a liar. Powie, 60 de población contra los 50 de Blythe. A ver qué sucede. Utiliza el scroll de velocidad de movimiento. Uno de los Taurens de Powie un poco tocado. La oleada de curación es muy buena.
Bien ahí el Storm combinado con el escudo relámpago. Mientras tanto el foco en la bestia Kodo. Los Tauren que no están tan a melee con los rabiosos como debería. Lo que sí que estaba muy a melee eran Doki, los chamanes, que han terminado yéndose al hoyo. Ojo con esa bestia Kodo y se va a poder zampar. No, al final no, la saca de ahí. Lo que sí que se zampa es la segunda bestia Kodo que llegaba entera. La cadena de relámpagos que parece que no le importe a la mayoría de los Taurens. Ojo, porque puede caer el gran jefe Tauren. Utilizada bien esa poción de invulnerabilidad. Y Powie, que tiene que empezar a resucitar sus tropas ya mismo. Ahí está, resucita el primero. Veremos si llega el segundo o el tercero. Se tiene que retirar Powie con 49 de población. Recordar que empezaba con 60 esta pelea. Y de momento, en las tripas de esas bestias Kodo, si no me equivoco, hay dos Taurens muriéndose de asco poco a poco. Así que la pelea ni fu ni fa, Doki. Ha ido bastante mejor para Blythe esta vez. ¿Ha ido mejor para Blythe? Sí. Dos Taurens. Sí, creo que Blythe ha migrado muchísimo mejor la batalla, incluso teniendo peores unidades. Diría que podía haberlo hecho muchísimo mejor. Pero ha habido un momento en el que Maestro de Acero no estaba pegando y que el focus no estaba siendo el correcto. Pero bueno, ha esperado un poco a que mueran esos Tauren para poder revivir. No están utilizando la disipación, prefiere pegarse contra la sed de sangre, ahorrar ese maná para poder resucitar a los Tauren. Prioriza el resucitar a los Tauren al poder disipar esa sed de sangre. Y bueno, vamos a ver, porque tiene 60 de población, Blythe tiene 52, tiene la delantera en cuanto a población, pero los pisotones son clave, ¿eh? Y vemos que Blythe está utilizando muy bien los pisotones, está metiendo el rayo al Tauren, así que Powie debería también utilizar esa disipación de los caminos espíritus para ciertos momentos de la batalla. A ver qué sucede, pero Blythe se ve lo bastante fuerte como para empezar a presionar. No me genera mucha confianza esta posición, es muy estrecha. Powie no puede llegar bien a los rabiosos, está recibiendo mucho castigo el gran jefe Tauren. Ojo, porque esto puede ser enorme, puede terminar cayendo, se lo cepilla bien ahí Powie. Esto es un giro importantísimo en la partida, una de las bestias Kodo que se come a uno de los Tauren. Ya veremos si puede escaparse de ahí, uno de los Tauren que cae, pero es instantáneamente resucitado por parte de los Camina Espíritus de Blythe. Y ahora sí que sí, esta pelea tiene otra pinta, empieza a repartir ahí. Una de las bestias Kodo que se zampa a uno de los Tauren. Veremos qué sucede, a ver si puede traerlo de vuelta a Powie. El maestro, el cazador de las sombras, que ahora sí se lía a pegar. Ha reaparecido uno de los Taurens de Powie tras caer la bestia Kodo que lo sujetaba. Y ojo ahí, porque se la ha jugado muy fuerte Blythe. Le llega a meter un purgar con la orbe de relámpagos al Zeppelin. Y ya se acabó la partida, Doki. Sí, con esa orbe, como bien dices. Y nada, al final es que tiene un combo perfecto Powie, porque al final tiene el pulverizar con los Taurens, que recordemos que el pulverizar, cuando pega un Tauren, hace daño en área. O sea, las unidades que están alrededor de los rayos, si están juntos, hace que pierdan más vida de lo que deberían perder en un hit. Y es importantísimo. Y es que Powie está reviviendo completamente a los Tauren. Y aunque caiga un Kodo, aunque un Kodo se coma un Tauren, en el momento en el que vuelva a aparecer un Tauren, va a volver a revivir. Así que, ojito, porque por ahora no está pudiendo hacer frente Blythe a esta composición. Y está volviendo a salir el jefe Tauren, pero tiene 40 de población y Powie tiene 59. Le sacan 60 de población, o sea, 20 de población prácticamente. Así que puede terminar la partida. Que Powie tiene pues, 4 peones ahí remando madera que podría ahorrarse. Que nada, porque tiene ese Goblin. Y ojo, porque el clic derecho del Maestro del Acero sobre el Clarividente de Powie es muy fuerte. Ahora sí se ha trincado el Zeppelin, como comentábamos antes. Al suelo que van todas las unidades con ese vaído. Básicamente menos velocidad de ataque y menos velocidad de movimiento. Esto es un infierno para cualquiera. Cae esa última bestia de Kodo que le quedaba a Blythe. La polimorfia sobre el clarividente, buen stomp ahí por parte del Tauren, que le va a dar unos minutos de vida, unos segundos mejor dicho, al clarividente de Blythe. Esto va a ser GG, muy bien jugado por parte de Powie. Intenta sacar de ahí como sea al clarividente, pero no va a poder ser. Ojo, sí que va a poder ser, cuidado, porque el maestro del acero está bastante tieso. No consigue cepillárselo. Una oleada de curación por parte del cazador de las sombras de Powie. Y resucitando Taurens por aquí y por allá. Ya veis lo rota que está esta estrategia. Bien, bien jugosa. Y ahora mismo, vamos, Blythe que necesita un milagrito para salir de esta. Criticazo que te meto, el último de los chamanes, que termina cayendo.
Y vamos a ver si puede hacer algo con el gran jefe Tauren. 19, población contra 45. Esto es misión imposible, Doki. Sí, va a caer y esto va a ser GG. Vamos a ver, cuidado con el cazador, porque el jefe Tauren tiene velocidad de movimiento. Están atacando a las pero tropas bueno, ese de un cazador tiene la polimorfia y el orbe va a hacer ralentizar al jefe Tauren. Va a ser GG. Muy en jodo por parte de Powy, que yo creo que se resume en el revivir. Esta partida, yo creo que el revivir ha sido el que ha marcado tu por completo, porque de tener 41 de población a tener 51, simplemente con dos caminos espíritus levantando Taurens, pues es muy fuerte. Y recomponerte después de perder tantas unidades, Play, pues no puede hacerlo, ¿no? Contra esta composición, GG. Y algo nuevo, ¿no? Por parte de Powy. Siempre vemos cosas nuevas. Esta vez ha sido. Sí, me encanta. Sí. Porque demuestra esa capacidad de adaptación que tanto le hemos alabado a lo largo del transcurso de esta competición. Otro orco le hubiera entrado al pánico, hubiera intentado algo con asaltantes, con grunts, a lo mejor algún camino a espíritus, pero no, él ha dicho directo a tier 3, voy a sacarte Taurens y te voy a aplastar todo lo que esté en el suelo. Y Blythe a partir de ahí pues iba un poco como rezagado, ¿no? E incluso yo creo que el Blythe tiene un poco más de respeto por Powy después de esta partida por el GG Well Played ese que ha escrito en mayúsculas, cosa que Doki, los cánones no mandan que sea así, pero el Blythe ha decidido escribir en mayúsculas, lo cual es una señal ahí un poquito de respeto extra. Sí, sí, al final estos dos jugadores se tienen mucho respeto, son del mismo equipo, se conocen muy bien como siempre decimos y bueno, lo bonito es eso, ¿no? Ver que sabes utilizar diferentes tipos de estrategias y muchas veces, pues por mucho que micres mejor, porque yo creo que Blythe ha micrado mejor, sinceramente, creo que Blythe ha empeñado mejor las batallas, pero bueno, el hecho de tener esta estrategia, de saber que el revivir te va a dar ventaja en aunque mueran tus unidades y saber priorizar y saber qué focusear en batalla, porque al final el hecho de no utilizar el dispel y simplemente guardar ese mana para utilizar el revivir le ha servido a Powy y ha sabido manejar muy bien su estrategia y al final es lo que cuenta, ¿no? Y eso es lo que le ha dado la victoria, así que muy bien por parte de él y con ganas de ver esta tercera partida, a ver si hace otro tipo de estrategia diferente o si hace lo mismo porque le ha ido muy bien. Veremos a ver, es un paradigma para mí lo que va a deparar esta tercera partida. Ya lo comentábamos que los mejores de tres entre estos dos son algo especial, han desde luego cumplido con nuestras expectativas, nosotros que nos vamos a una pequeña pausa, tras la cual volveremos con el mapa número 3, no os lo perdáis, hasta ahora. According to experts, the origin of these shadows is stupid. MAFRE presenta Pro Tips de Salud. Muy rápido, unos consejitos que te van a venir bien estos días. ¿Qué tal? ¿Viendo una partida? Un momento, te has lavado las manos, ¿no? ¿Pero y el teclado? Limpia bien tus periféricos antes de jugar. ¿Esto no lo hacías antes? Y si tienes que toser, hazlo en el codo. ¡Tos en el codo! Y no te toques la cara. Sí, te lo está diciendo todo el mundo. Y es que es muy importante. Si tienes síntomas, sé responsable. Evita el contacto. Quédate en casa. Ponte las pilas. Quédate en casa y cuida tu salud. Y la de todos. We'll be right back.
Multiple witnesses have reported mysterious shadow sightings all around the city. According to experts, the origin of these shadows is stupid. MAFRE presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. ¿En serio? Venga, ya no seas un meme. Hay un montón de opciones sanas y deliciosas que puedes comer. ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud. Y ya estamos de vuelta con el último y definitivo mapa de este mejor de tres entre Blythe y Powy. Recordamos que quien gane se enfrentará a Torrente en un mejor de tres para la primera de esas, para la tercera, perdón, de esas plazas de playoffs, de las cuales solo quedan cuatro. Recordamos, importante, Lucifron y Vortex ya están clasificados en ese orden. Y este grupo de Decider, que básicamente decide de los cuatro jugadores que nos quedan, que dos acompañan a Lucifron y Vortex y que dos abandonan la competición. Así que absolutamente todo en juego en este grupo de Decider que clausuraremos mañana. Powy contra Blythe, Doki, el último mapa, Amazonia. Amazonia, este mapa, mapa pequeñito, así que seguramente veamos otro tipo de composiciones. Espero que me equivoque y vea algo parecido al anterior porque me ha gustado mucho. Pero por ahora parece que los dos jugadores bastante estándar. Y es normal, ¿no? Es como digo, es un mapa pequeño, sabes que tu rival te puede atacar rápidamente, así que ir a composiciones de tier 3, como hemos visto, tanto con rabiosos como los taurens por parte de Powy, pues es peligroso, ¿no? Porque al final, con una salida estándar a codos, espíritus caminantes, a asaltantes, pues te puede ganar en un timing concreto en tier 2. Y bueno, vemos que los dos jugadores van a... Bueno, por parte de Powy vemos el vidente, hemos visto muchas en otras partidas, y esta vez pues maestra de acero por parte de Blythe, así que otra vez que cambian héroes. Se han vuelto a girar las tornas, ¿no, Doki? Sí, otra vez sí. Pero bueno, supongo que al haber salido a cuartel los dos jugadores saldrán a hacerse rápidamente el laboratorio Goblin y poder subir rápidamente a nivel 2. No creo que el atacar sea una buena idea, más que nada porque pierdes tiempo y pierdes tu nivel 2 y te puede dejar muy por detrás la partida. Me pregunto si van a copiar la estrategia que le veíamos a Lucifron, esa de llevarte un peón al laboratorio Goblin para que el mago que hay ahí te tire el escudo relámpago y hacerte así el campamento mucho más rápido. Vemos también un posicionamiento de esa sala de vudú muy defensiva por parte de Powy, Blythe, que lo coloca bastante más agresivo. Y para allá que va Blythe, a ver si... Sí, mira, se está trayendo un peón, se nota que se ha mirado ahí las repeticiones contra Lucy. Y fíjate cómo va a hacer la jugadiña. Pone ahí las unidades al lado. No lo hacía exactamente así Lucifron, pero bueno, oye. ¡Ay! Creo que lo ha faileado. Sí, lo ha faileado. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Lo ha hecho mal. Tienes que saber... Powy lo ha hecho bien por eso, ¿eh? Sí. Tienes que saber específicamente dónde posicionarte. Sí, creo Lucy que... lo ponía en el árbol de la derecha, ¿no? Sí, el que sobresale más. Sí, tienes que saber posicionarte bien. Y de hecho, lo que hacía Lucy es coger el peón, atraer el campamento verde... Y una vez se acercaba al campamento verde, con el rayo pegando, tirabas todo en área lo que se ponía alrededor de la unidad, ¿no? Del héroe. De un jugador. Entonces lo hacía muy bien Lucy. Y por parte de Powy, que bueno, que se ha hecho el campamento entero y se está haciendo ya el verde, así que va a subir a nivel 2. Y Blythe, que simplemente está priorizando el hecho de ítems, ¿no? Ha comprado un aro de la nobleza, solamente ha hecho el caballo que de la tienda, perdón, del laboratorio Goblin. Uh-huh. Así que prioriza mucho antes los ítems que el subir de nivel. Están atacando a las tropas de un jugador. Los que la diosa Fortuna le ha sonreído un poco, le han tocado esas zapatillas de agilidad. Mientras tanto, a Powy, que va con esas zarpas de ataque, las zapatillas de agilidad que las ha vendido
para poder pasar por caja con un poco de oro, y vemos que Blythe ya nivel 2 empieza a buscar un poco a su rival. Se encuentran aquí en el medio de la nada, utiliza ese andar del viento a Blythe y veremos qué planes tiene Powie. De momento ambos jugadores subiendo a tier 2, en ese aspecto ligera ventaja a favor de Powie, nada, un 10% como mucho de ventaja ahí para el jugador de color azul, y Powie que parece tiene planes agresivos sobre Blythe. Blythe que se deja ver, empieza a calentar ahí uno de los grunts de Powie que está un poco tieso, y luego se gira directamente a por el clarividente, le toca un criticazo, 84 de daño, ya está bastante tocado. Andar del viento, otro viaje, otro crítico, la fortuna ahí sonriéndole bastante, y tiene que utilizar el teleport Powie. Hasta aquí el asedio por parte del jugador de color azul. Y Doki, vamos, esa es la historia interminable de cuando juegas clarividente contra maestro al acero. Te vas a llevar autoataques, vamos, hasta que te revienten. Sí, y lo ha hecho muy bien Blythe porque ¿sí? ha sabido pegar rápidamente al vidente, seguir castigándole. Y en el momento en el que vidente podía utilizar el scroll de velocidad, ya era demasiado tarde. Porque con la invisibilidad del maestro al acero y la velocidad que se había puesto... pues aunque te metas tú el scroll de velocidad con el vidente, no es suficiente para poder largarte de ahí. Así que ha tenido que utilizar el teletransporte. Curioso, cuatro grunts. Normalmente solemos ver tres en este enfrentamiento, como ha hecho Blythe. Pero bueno, los dos jugadores han hecho cuatro al final, así que... bueno. Pero es que tiene pinta que Powie va a intentar el mismo estratagema que en la partida número uno, ¿eh? Saca ahí el Señor del Fuego. A ver si en esta ocasión le resulta mejor. La primera de los engendros de lava ahí sobre el mapa. Blythe que tiene el clic derecho metido sobre el clarividente. El pobre clarividente que no va a poder participar en la pelea. Mientras tanto, muy buena esa. Blythe consigue rodear al Señor del Fuego que está llevándosela del pulpo. Blythe dice, ¿sabes qué? Pues yo te copio la jugada. Saca él también un Señor del Fuego. Eso sí, Blythe ha perdido tres grunts. Bueno, tres y están casi el que está a punto de perder ahora. Pero el drama está en otro sitio. El clic derecho, una vez más, Powie con su clarividente huyendo del maestro del acero. Esta está siendo la tónica de la jornada entre estos dos. Se consume una de las pociones, mete ahí a sus peones en las madrigueras para ayudar a repeler al maestro del acero rival. El último grunt, ese que comentábamos que está bastante tieso, ha conseguido sobrevivir, está a 41 puntos. Es decir, que Blythe tan solo, entre comillas, ha perdido dos. Y ojo Powie, que parece que tiene en mente algún tipo de ataque sobre la base de Blythe. Ahí están esos engendros de lava, que no sé yo si les va a dar tiempo a multiplicarse. Aparece de nuevo el Señor del Fuego. Y uno de los grunts de Powie bastante tocados de camino al ataque a la base de Blythe. Y Doki, la situación bastante compleja ahora mismo. No sé yo si Powie va a sacar este ataque de adelante. Powie debería haber tirado el bestiario. Si hubiese tirado el bestiario... ah, sí. La sala Voodoo no la va a terminar. Ya es muy tarde para tirarlo. Y se va a poder defender Blythe. Pero podría haber sacado muchísima más ventaja. Que por lo menos tiene a los penos reparando, eso sí. Pero creo que podría haber sacado muchísima más ventaja de este ataque. Y va a perder el primer grunt. Ojo, ahí porque está, Powie al menos tenía... ha quemado algo de oro para mirar. De las cosas, reparar cuesta oro y madera, acordaros. Empieza a calentar ahí una vez más al clarividente, tiene que retirarlo. Mientras tanto, el resto de tropas de Powie pegándose por la base con uno de los grunts. Pero claro, el drama es el mismo de siempre. El maestro del acero corre mucho más. Esto es lo mismo que ver a un guepardo persiguiendo a un niño rechoncho después de comer pastel. No tiene absolutamente nada que hacer. Criticazo que te meto. Buena cadena de relámpagos ahí por parte de Powie, que se lleva a uno de los grunts. Y ahora sí, Doki está ahí insistiendo con el bestiario. Powie con el Señor del Fuego y el resto del ejército metiéndole caña al bestiario. Pero claro, los peones lo pueden reparar. El clarividente de nivel 3 que está a un autoataque de palmarla. Y lo va a recibir ahora muerto. Sí, pero también ha caído. Es verdad, ha perdido el Señor del Fuego. El señor Blythe, que no estaba mirando. Y Doki, este ataque, de repente, tiene mejor pinta de lo que parecía. Sí, y sobre todo porque ha perdido más grunts que... Powie ha perdido menos grunts que Blythe. Así que, bueno. El problema es que Powie se ha dormido en los laureles y no ha sacado ni bestiario ni Totem Tower. Sí, lo estaba intentando ahora, pero claro, Blythe tiene el maestro del acero ahí aparcado en su base y se lo ha terminado cepillando. Claro, la cosa es, ¿qué es más importante? ¿Defenderte tu base ahora mismo o seguir jarraseando la base de tu oponente? Porque tienes muchísimas unidades en base pegado, ¿eh? Está terminado con unos cuantos peones
y cuidado con esa madriguera porque puede caer. Ha caído un Grunt, va a caer el segundo probablemente. No tienes más unidades, no tienes oro porque estás reparando con todo. Así que cuidado, cuidado porque puede caer el segundo héroe de Powys. Si no se da cuenta Powys. Y los engendros de lava que se siguen multiplicando ahí. Paloyo, otro de los Grunts, el señor del fuego que se cura. Ya está trayendo de vuelta base al maestro del acero, el héroe de nivel 1 de Blythe, ese señor del fuego que acaba de subir a nivel 2. Pero claro, mientras tanto, Doki... Blythe no perdona, se encuentra volviendo a base al señor del fuego de Powys, que termina cayendo. Powys, que ha perdido muchísimo y como bien comentabas antes, no tiene bestiario. De hecho, parece que pasa el bestiario y mete un aserradero ahí en medio. El ataque correctamente frenado por parte de Blythe, que ha perdido bastante oro y bastante madera y algún que otro peón, pero tampoco nada exagerado. Fijaros en su base cuántos peones rojos tiene. Y fíjate, Powys, que está haciendo aquí una cosa extraña, ¿eh? Está metiendo un segundo cuartel. Esto tiene pinta de que vamos a tener otro giro estratégico made in Powys. Sí, va a hacer seguramente esos rebanacabezas, esos rabisos en tier 3, supongo. Pero claro, no sabes qué tal le va a funcionar en estos momentos. Piensa, yo creo que tiene ventaja porque ha hecho muchísimo daño, pero ha micrado muy bien los peones Blythe y tiene tres peones súper tocados. Y bueno, le queda para poder coger madera, así que la cosa se ha igualado muchísimo. Ambos jugadores están prácticamente en la misma población, 29 por parte de Powys y 32 por parte de Blythe. Pero claro, ese maestro de acero está a nivel 4 y tiene dos alas de nobleza, tiene zapatillas de agilidad, así que va a ser un peligro para luchar. Batalla. Cuidado, pierde un Grunt. Powys acaba de perder un Grunt. Ay, 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 eso son muy malas noticias para Powys. Posiblemente estaba mirando en su base, que por cierto está acumulando mucho oro Powys, tiene 700 y 800 de madera. Y ay, 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 porque los asaltantes y el maestro al acero han trincado aquí en medio al clarividente de Powys. Si esto no es GG, va a estar muy cerca. Reaparece el señor del fuego, pero vamos. Mira la base de Blythe, la base de Blythe. Un milagro, madre mía, esos lobos ahí haciendo un auténtico destrozo. A punto de subir a nivel 3 el señor del fuego de Powys. Eso desde luego ha sido un giro de efecto bastante bueno. Pero claro, veremos a ver si es capaz de defender. Está reviviendo ya al clarividente, pero va a tardar bastante. Mientras tanto, el señor del acero, el maestro del acero, metiéndole caña al señor del fuego. El altar de las tormentas, que ahora mismo es el foco de los intereses de Powys. Tiene que reparar. Vamos, Doki, necesita un milagrito para salvarse de esta. El señor del fuego nivel 3 también de Blythe. Ah, GG. Muy difícil, ¿eh? Esto es GG. Pierde el altar de las tormentas Powys. Vamos, necesita un milagro, ¿no? Lo siguiente para darle la vuelta a esto. Sí, necesita comprarse el héroe. No tiene el altar. Nada, no puede hacer nada. Va a perder el segundo héroe. Ya es complicadísimo porque tiene que volver a hacer el altar. Y está perdiendo los rebanacabezas, así que GG. Y bueno, ha estado ahí, ¿eh? Por un momento pensaba que Powys podía llevarse la serie. Sí, pero ha estado muy cerca. Pero Blythe ha conseguido darle la vuelta. Yo creo que ha sido más fallo de Powys que acierto de Blythe, en mi opinión. Porque creo que Powys, si en el momento en el que hubiese estado atacando en el centro... Lo ha hecho muy bien Powys cuando se han pegado al principio en la primera batalla en el centro del mapa. Ha perdido dos Grunts y casi el tercero Blythe. A cambio de un héroe, del segundo héroe de Powys. Y ahí ha salido ganando Powys. Luego tenía ventaja en el ataque. Pero claro, en el momento en el que metes tus unidades con las madrigueras y que no consigues tirarle las madrigueras ni acabar con todas las unidades de Blythe, pues al final, si acabas perdiendo las unidades en las madrigueras, luego, y no te recompones ni haciendo bestiario ni haciendo Totem Tauren en tu base, pues vas exactamente igual que como empezaste, ¿no? Solamente con un cuartel, no puedes generar más que Grunts y eso lo ha limitado mucho y ha metido el molino de guerra muy tarde y nada, la transición ha sido muy lenta y ya el maestro de acero estaba en nivel 4 y era muy tarde ya para volver a la partida. Esas madrigueras que desde luego han hecho muchísimo, muchísimo daño y como bien dices, ese maestro del acero nivel 4 contra el clarividente sin botas, pues muy complicado para darle la vuelta por parte de Powys. Y nosotros que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo queda este grupo de Deciders de cara al día de mañana. Este era el último partido del día de hoy. Blythe, que ganaba 2-1 contra Powys. Este resultado nos es familiar y la situación queda de la siguiente forma. Mañana
empezaremos con ese emparejamiento de losers entre Smoshy y Powy. Aquí nos despediremos del primero de los jugadores, es decir, quien pierda este mejor de tres, eliminado de la competición, y quien gane, que irá a pelearse contra el perdedor de el mejor de tres de Winners entre Torrente y Blythe. Entonces, en ese mejor de tres de Winners, quien gane consigue la primera plaza de playoffs, ya sea Torrente, ya sea Blythe, acompañará a Lucifron y a Vortex en esos playoffs, y luego en el emparejamiento de Deciders, ese es el emparejamiento del todo o nada, quien pierda de Winners, insisto, contra quien gane de Losers, que se jugarán la última plaza de playoffs y el que pierda Doki a su casa. Es decir, es literalmente el todo o nada ese emparejamiento de Decider al mejor de tres, que veremos, insisto, a lo largo del día de mañana. Sí, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver esos enfrentamientos. Smoshy contra Powy, ya lo hemos visto en algún otro momento, y también Torrente contra Blythe, que recordemos ganó 2-0 Torrente, si no me equivoco, la vez pasada, así que tendrá ganas Blythe un poco de resarcirse de ese enfrentamiento. De vendetta. Sí, esa vendetta. Y como bien dices, mañana veremos el desenlace de este grupo y tendremos ya la estructura de los playoffs, ¿no? De ese ansiado playoff en el que ya están esperando tanto Lucifron como Vortex. Bueno, veremos a ver qué nos depara mañana, pero sin duda alguna me quedo con un buen sabor de boca porque al final han sido partidas bastante igualadas hoy. No han sido partidas muy decantadas ni pareciese que había un ganador claro durante las partidas, así que bueno, me parece un buen nivel el que ha habido hoy. Veremos mañana, porque al final, como antes comentabas, quien pierde el partido entre Smoshy y Powy mañana está fuera de la competición, y eso hace que no entre en los playoffs, no consiga premios y se quede sin plata para la siguiente temporada, así que importantísimo ese primer enfrentamiento de mañana a las 7, no os lo perdáis. Eso es, importante los premios. El simple hecho de entrar en playoffs te asegura como mínimo 400 euros de premio. Está bastante bien. Como bien decía Doki, nosotros que nos despedimos, hasta mañana a las 7. Cuidaros mucho, mañana más y mejor. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos.